¿Cómo hacer una copia de seguridad en WhatsApp? Bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a estar aprendiendo cómo podemos hacer una copia de seguridad en WhatsApp. Y para nosotros poder estar haciendo una copia de seguridad, pues simplemente tendremos que dirigirnos a nuestra aplicación de WhatsApp. Y una vez que nosotros estemos aquí directamente, vemos que estaba en un chat, tendríamos que salirnos. Y directamente aquí lo que tenemos que hacer sería dirigirnos en el apartado de arriba en el lateral derecho, donde conseguimos aquí los tres puntitos. Le tendríamos que dar un clic aquí, y una vez que estemos en este apartado, veremos. Que aparecen todas estas opciones y directamente le tendremos que dar aquí en ajustes. Le tendremos que dar un clic allí en ajustes. Una vez que estemos en el apartado de nuestros ajustes de nuestra cuenta de WhatsApp, pues simplemente vamos a ver que aparecen diversas opciones y en nuestro caso nos interesa el apartado de chats. Le damos un clic allí, y una vez que estemos aquí en el apartado de chat, vamos a ver que aparece el tema predeterminado, los fondos de pantalla y demás. Nosotros tendremos que darle hasta abajo y vamos a encontrar aquí tres opciones, de la cual nosotros nos interesa la primera, que sería justamente copia de seguridad. Así que le tendremos que dar un clic allí. Una vez que estemos en este apartado, directamente vemos que el tamaño de mi copia de seguridad es bastante grande, y directamente le tendremos que dar aquí en guardar si ya hemos configurado. Si no lo hemos configurado directamente para poder configurar para hacer las copias de seguridad aquí en cuenta de google tendremos que darle un clic y aquí tendremos que seleccionar nuestro correo electrónico así que damos un clic en nuestro correo electrónico vería que está autenticando y listo ya allí se habrá seleccionado nuestro correo electrónico ahora aquí tendremos que seleccionar la frecuencia con la que queremos que se haga si queremos que se haga semanalmente diariamente mensualmente cuando nosotros toquemos en guardar o nunca en este caso yo te recomiendo que lo hagas diariamente ya que por ejemplo tus mensajes tus chats y todos los grupos que tengas se van a estar guardando diariamente. Una vez que ya selecciones la frecuencia, también seleccionaría si quieres que se incluyan los videos y si lo quieres hacer la copia de seguridad usando los datos móviles que no te recomiendo ya que, por ejemplo, si la copia de seguridad es muy grande, en este caso como son 5 gigas, directamente puedes que gastes tus plan de datos. Directamente, una vez que ya hayamos hecho todo esto, pues simplemente lo que tendríamos que hacer sería darle aquí en el apartado de guardar. Una vez que nosotros lo estemos dando ahí en guardar, vamos a ver qué va a estar haciendo la copia de seguridad o la va a estar creando el archivo que luego va a subir a nuestra cuenta de Drive. En este caso, pues simplemente tendremos que esperar a que este procedimiento termine. Esto depende de qué rápido es tu teléfono y de cuán pesada sea la copia de seguridad que se está creando. Como vimos, ya comenzó el procedimiento. En este caso ya va casi por el 50%. Y directamente tendremos que esperar a que llegue al 100% para que de esta manera comience a hacerse la copia de seguridad. Esta copia también, como te mencioné, el tamaño de esta copia y la velocidad a la que se sube depende de tu internet. En este caso, si son 5 GB, pues simplemente depende de la velocidad de tu internet, cuán rápido se va a subir eso. En este caso, primero está preparando, todavía no ha terminado de hacer la copia de seguridad. En este caso, vemos que le di un clic allí en el almacenamiento y aquí veríamos que aparecen nuestras copias de seguridad. Directamente me vuelvo a dirigir a mi aplicación de WhatsApp y aquí veríamos que... Está preparando la copia de seguridad en el almacenamiento de Google, así que todavía no comienza. Como vemos, ya ha llegado aquí la notificación en la parte de arriba que la copia de seguridad está en curso. Directamente tendremos que esperar a que el procedimiento comience, comenzará una barra de porcentaje y directamente una vez que esta barra llegue al 100%, ya se ha hecho tu copia de seguridad en tu cuenta de Google Drive. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor, dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.